explicarte, de verdad. Mira, tú no puedes celar tanto a Manuel. Es que estoy defendiendo lo mío, Bárbara. Esa colegiala, si lo hubieras visto la cara. Ay, Maggie, por favor. Mira, ¿por qué en vez de estar pensando en eso no vas y te pones a hacer la ensalada? Está bien. Bárbara, ¿no quieres ver lo que hay dentro? No, Maggie. Gracias a Dios no estoy tan paranoica como tú. Me parece raro. Hoy se mudan, hoy llega el sobre y además no tiene remitente. Ay, Maggie, no me voy a contagiar con tus fantasmas. Es que no son fantasmas, es curiosidad. Además, Andrés y tú están casados y, bueno, lo pueden compartir, ¿no? Maggie. Mira, aquí no hay papel, ¿eh? No es una carta. Parece que pueden ser fotos. ¿Y? ¿No quieres saber lo que hay? Ábrelo. Sí. Pensé que ya te había sido. Estaba por irme. Claro. Tú eres de los que no trabaja horas extras. ¿Hiciste lo que te encargué? Hoy fue un día difícil. Quedaron algunos asuntos pendientes. Ajá. Manuel. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, ¿no crees? Julia, yo no quiero mezclar los asuntos de mi hogar con los de mi trabajo. Ya es suficiente con lo de Maggie. No te estoy hablando de eso, ridículo. Más bien, digamos que estoy pensando en lo del motel. En lo de Andrés y yo. Vamos, Julia, por favor. Tú sabes bien que entendés y tú no hubo nada. ¿Tanta fe le tienes a tu cuñado? Sí. ¿Te equivocas? Porque tú eres testigo de que Andrés y yo dormimos juntos. Yo no soy testigo de nada, Julia. Por lo que veo, no le dijiste nada a Bárbara. Bueno, no me importa. Porque yo tengo mis propias pruebas, y contundentes además. Y muy pronto ella se va a enterar de esto. Bueno, me voy a llevar estas carpetas y te trabajo a casa. Es la ventaja de ser jefe. Manuel, si tú quieres conservar tu trabajo, vas a tener que quedarte aquí.
terminado todo lo que te encargué. Tienes la oficina para ti solito. Y la próxima vez, usa corbata. Maribel. Miguel, ¿se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tuviste que encender el sauna? ¡Hola, mi amor! Creí que ibas a llegar más tarde. ¡Mua! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, pero qué falta de tacto! Me estoy arreglando. Embelleciéndome para ti. ¡Sabi! ¿Y tú? ¿Dónde crees que vas? Bueno, yo... La señorita Julia se fue y... Ella necesita una mucama. Y como yo trabajaba en su casa antes... Señora. Pepa, querida. Tú eres tan joven. Tan saludable. Tan dulce. Ay, señora. Que he decidido que te quedes en esta familia, en esta casa. La casa grande, confortable. Pero, ¿la señorita Julia? Yo hablaré con la señorita Julia. Pero ella necesita una mucama. ¿Una mucama? ¡Juanita! ¡Ven aquí inmediatamente! Pepa. Te juro que me siento una mujer positiva, optimista. Es que es como que Andrés y yo estamos comenzando de nuevo. Ay, Bárbara, tanto optimismo puede ser ingenuidad. Lo amo, Maggie. Amo profundamente a Andrés. Y de verdad que confío en él. Y quiero demostrárselo. Bueno, lo mío con el sobre era simplemente curiosidad, ¿sabes? Tú no entiendes, Maggie, porque es que la felicidad está llena de esos pequeños detalles, de la confianza, la sinceridad, el respeto. Bárbara, ¿no me vas a hacer ahora a dar un decálogo de lo que es la esposa perfecta? De lo que es una esposa feliz, que es muy diferente. Oye, por cierto, qué extraño, Andrés no me ha llamado. Cha-cha-cha-chum. ¿Dónde estará? ¿Y con quién? ¿Con quién? ¡Ay, tonta! Una prueba contundente. Julia te dijo eso. Sí, Andrés. Y también dijo que Bárbara se enteraría en cualquier momento. No entiendo. No entiendo. ¿Qué es lo que pretende Julia? No lo sé. Pero estaba hablando en serio. Andrés, ¿por qué tú no hablas con Julia? Así aclaras todo este asunto. ¿Pero aclarar qué si no pasó nada? ¿Estás absolutamente seguro? Definitivamente seguro. Entonces, ¿por qué Julia diría algo así? No tengo la menor idea, no sé, no sé. Andrés, yo no quiero que Bárbara sufra. Menos ahora. Están felices. Están juntos. En realidad no recuerdas nada, Andrés. No, no recuerdo absolutamente nada. Tengo una nube en la cabeza. Siento como si se hubiera borrado una cinta allí. Aparte, no creo en Julia, no creo en nada de eso. Entonces no te queda otro remedio, Andrés. Tienes que presionarla. Obligarla a que te diga de qué son esas pruebas de que está hablando. Gracias. Gracias. ¿No será que la mandaron para espiar? No. Lo que pasa es que Vanessa sospecha la relación que hay entre Juanita y Sergio. Por eso me propuso el cambio. ¿Y por qué aceptaste? Me divierte. Además, es otro favor que me va a deber Vanessa. La que está al borde del suicidio es ella, pobre.
Cada vez está más lejos su sueño de ser princesa. Bueno, en realidad yo no vine acá para hablar de mucamas. ¿Cómo te fue con el médico? Bien, muy bien. Claro, algo costoso. Bueno, pero entonces te está saliendo todo muy bien. ¿Y las fotos? Aún no sé nada. Es una bomba que tengo en la casa de Andrés. Y muy pronto va a explotar. ¿Estás esperando a alguien? No. Qué raro. ¿Por qué Juanita no abre? Empieza mal. No pensé que me buscaría tan pronto. No, no. Vas a mi casa, hablas con mi hijo. ¿Qué pensabas que iba a hacer? Yo hubiera preferido no molestarlo. ¿Qué te pasa? ¿No te llega la mensualidad a tiempo? No, no, sí, todos los meses. Cada vez me rinde menos. Tuve que buscar trabajo, ¿sabes? Bueno, yo... Está bien, está bien. Voy a hacer que te depositen $500 más por mes. ¿Sí? Se lo agradezco. Pero ahora no es eso lo que me preocupa. ¿Qué te pasa? Problemas. Hay un joven que me anda siguiendo. Descubrió lo del turno. La mentira. Él dice que es el hijo de Alfredo Sánchez. Es preciosa, la verdad. Y ahora que está terminada, se ve muy bien, Bárbara. Pero lo que a mí realmente me impacta es el olorcito de esa comida. Oh, es pollo con salsa de champiñón, ¿no? Receta de mamá. Digo yo una cosa, ¿Andrés no está en casa? No, no está, pero venga, pasen adelante que les voy a brindar una champañita. Claro que sí, qué amorosa. Padre. Manuel, ¿por qué tienes esa cara? Estoy bien, Maggie. ¿De verdad? Vamos. Parece que hubieras venido por obligación. Manuel, ¿qué te está pasando? Pepa. Sí, señor. Dile a Juanita que me prepare un licuado de duraznos. Ella sabe cómo a mí me gusta. ¿Qué pasa? Que Juanita ya no trabaja más aquí. Eso es lo que pasa. Bueno, yo voy a una reunión de negocios. No pienso tardar. ¿Está bien? ¿Y tú a dónde vas? A tu reunión de negocios. Yo también estoy invitada a cenar en la casa de Andrés y Mario. Vamos, mi amor. Andresito, deme su copa vacía. Ah, gracias, hija, gracias. Te la repongo. Padre, yo creo que no debería tomar tanto. Bueno, Andrés ya debe estar por llegar y Javi también. Javi no vendrá con su esposa, ¿no? No creo, porque Javi me dice que están pasando por un momento difícil. Yo creo que ese hombre siempre pasa por momentos difíciles, hija. Barbarita, ¿Andrés no se comunicó contigo? No, él dijo que tenía que recoger unas cosas y luego venía. Manuel, Manuel, ¿tuviste a Andrés en la empresa? Sí, sí, bueno, lo vi un momento nada más. Él estaba apurado. Tenía una reunión con su padre. Algo que ver con la empresa, supongo. Ojalá que sea solo con la empresa. Y que no tenga que ver con Julia Constanzo. No quiero tomar nada, Julia. ¿Tienes miedo? Cierto que a veces cuando tomas más de dos whiskies, luego dices que no recuerdas nada. Deja la ironía, ¿quieres? Esto es serio y estoy apurado. Quiero aclarar este asunto de una buena vez.
Estoy harto de jugar al gato y al ratón. ¿Lo nuestro te parece un juego? Lo nuestro no existe, Julia. No existe. A ver, ¿cuáles son las pruebas que le dijiste a Manuel que tenías? A ver, ¿qué estás tramando que ahora? Tu cuñado soltó la lengua. Debí suponerlo. Mira. Míranos, Andrés. A ti y a mí aquella noche. ¿Ahora sigues sin recordar nada? Pepa era la mucama de Julia, mamá. ¿Por qué hiciste eso? Pero no es para que te alteres. Estamos hablando de la servidumbre. ¿O no? Nunca me gustó Juanita. Siempre pensé que entre ustedes había como un exceso de confianza. No sé qué intentas decirme. Nada. Solo quiero alejar mis sospechas, evitar problemas. Por eso desde ahora Juanita trabaja en la casa de Julia Constanzo. Con esa mirada me estás dando la razón, hijito. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo? ¿Aún sigues pensando que no puedo hablar de lo nuestro? No, no puedes hacerlo. No puedes. Yo amo a Bárbara. Es mi esposa, vivo con ella, somos felices. Tú no puedes hacer esto, Julia. Y sin embargo, hace unas semanas hubo una noche en que dormiste conmigo. No, yo no dormí contigo, Julia. Sí, dormiste conmigo, no lo recuerdas. ¿O qué crees? ¿Que tengo una mente maligna? ¿Que estas fotos son trucadas? ¿Que hice todo esto para arruinarte la vida? ¿Qué pasa? ¿Estás apurado? Sí, estoy apurado. Tengo que llegar a mi casa. Mi esposa me espera. Es más, debería llamarla ahora. No está apurada. Muy bien. Qué lindo, qué honesto de tu parte. Supongo que también le vas a decir que estás aquí, en mi casa, conmigo. Ay, mami. Debe ser Andrés. No, no, que va a ser Andrés. Andrés tiene la llave de la casa. Este debe ser Javi. Y Maribel. ¡Ay! ¡Hola! Maribel, qué bueno verte por aquí. Bueno, finalmente vinieron. Sí, tenía unas ganas de venir. Ay, pero qué casa tan bonita. Sí. Ay, disculpe, Maribel. Pasa. Hola, ¿qué tal? Mamá, ella es Maribel, la esposa de Javi. ¿Qué tal, querida? El padre Román. Sí, ¿qué tal, padre? Hola, Maggie. Maggie, bueno, y mi hermano Manuel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. La verdad, huele exquisito. Me parece que esta noche voy a romper el régimen. ¿No, Javi? ¿Eh? Ah, no, mi amor. Es que no solamente lo va a romper, estoy seguro que lo va a destrozar. Ella tiene esa costumbre de que a ella le encanta comer. Y todo lo que ve, lo come. Bueno, entonces Bárbara se va a sentir muy halagada porque ella cocinó. Ay, gracias, hermanito. Bueno, por favor, siéntense. ¿Quieren una copa de champán? Bueno, sí, por favor. Bien. Ay, padre. Padre, lentamente. Por favor, siéntense. Bueno, tú, la Bueno. ¿Qué es de la vida de Andrés? A ver. Ah, permiso, voy a atender. Sí, es que... Sí. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿dónde estás? Aquí estamos todos esperándote. Sí, mi amor, sí. Sí, yo sé, por eso te estoy llamando. Ahora es que estoy en un problema. Sí, Manuel me dijo que tenías un asunto pendiente que atender en la empresa. ¿Manuel te dijo eso? Bueno, pero ¿por qué no comen ustedes? Yo, si esto ya está por terminar, yo me voy inmediatamente para allá. Sí, yo también te amo, Bárbara.
para qué lo hiciste? ¿Para demostrarme que son una pareja feliz? No, porque tenía que llamarla y punto. Porque Bárbara es una parte importante en mi vida. Es la parte más importante de mi vida. Eso somos, Julia. Así somos. Y no voy a permitir que tú destruyas eso. Jamás pensé escuchar esto. Que fueras tan insensible y tan descarado. ¿Yo? ¿Y tú, Julia? ¿Qué pantomima es esta? ¿Tú fuiste capaz de tomar esas fotos? ¿Tú sabes lo que estoy pensando en este momento? No, no lo sé. Que son un truco antiguo y retorcido. Eso es lo que estoy pensando. No te creo, Julia. Aquí no hay amor. Aquí hay frialdad, cálculo. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así, Julia? ¿Y tú cómo puedes negar lo que sucedió? Y decirme que no recuerdas nada. Por eso tomé la foto, por eso. ¿Y sabes qué? Hubo amor. Hubo mucho amor y mucha pasión. Por favor, Julia, estás enferma. Sí, está bien, dime lo que quieras. Pero Bárbara... Bárbara, ¿qué va a decir cuando vea las fotos? No se te ocurra. No te atrevas, Julia. No te atrevas. Es que tú no comprendes nada, ¿no me entiendes? Claro, total, el sufrimiento es mío. Lo siento yo, lo sufro yo. Tú me usaste. Yo creí que era amor y tú me usaste como si yo fuera una cualquiera. Apareciste, Germán Machado. ¿Cuál es la excusa para esta noche? ¿Por qué no te dejas de ridiculeces, Vanessa? Ah, sí, ¿eh? Así que soy ridícula. ¿Por qué? ¿Porque protesto? ¿Porque te digo que no me atiendes? ¿O porque sé que entre esa Marinés y tú hay algo? Marinés trabaja para mí. Nada más. ¿Y el trabajo también incluye el servicio nocturno? ¿Por qué no te callas y me escuchas una vez? Estuve en la calle, reunido con Simonato Jiménez. ¿Ah, sí? Sí. Manuel, el hijo de Alfredo Sánchez, lo está presionando. Dos cosas, ya creo, importantes. Sí. Bueno, yo creo que es la hora ya de servir la comida. Sí, cariño, muy pronto. Sí, ayúdame. ¡Bravo, Andrés! ¡Llegó el señor de la casa! ¡Mío! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, mi amor? Sí, ¿tú estás bien? ¿Ha pasado algo? Bueno, nuestros invitados, las cenas, ¿qué más va a pasar, mi amor? ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿De dónde vienes? Parece que no estás muy contenta de estar aquí. ¿Crees que Vanessa te hizo una mala jugada? No me gusta que decidan así sobre mi vida. ¿No tienes otra alternativa? Eso es lo que usted piensa. Aquí vas a poder seguir viendo a Sergio. No sé de qué me está hablando. Vamos, Juanita. Sí que lo sabes. En el fondo, Vanessa sospecha algo y por eso en parte te mando aquí. Le aseguro que no sé de qué me habla. Juanita, eres mucama, pero también eres mujer. Tienes sueños, deseos, ambiciones.
Y todo tiene un precio en la vida. Dime la verdad. Vanessa te mandó por otros motivos también aquí, ¿no es cierto? Yo pregunto una cosa, ¿a qué vinimos nosotros? ¡Hey! Nosotros estamos aquí invitados, con secreto. Dame, lo hubiesen dicho y nosotros nos vamos. Claro. Nos vamos, en serio. Les presento a mi esposo. ¡Ah! ¡Mucho gusto! Hola, hazme el favorcito. Bravo, Andrés. Yo propongo un brindis, hijo. Por la felicidad. Y porque dure muchos años. ¿Eh? Exacto. Claro que sí, salud. 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 Salud, mami. Gracias. Bueno, podríamos empezar a comer, ¿no? Digo, para que no se enfríe. Ay, Dios mío. Sí, Maribel, tienes toda la razón. Mi amor, siéntate, que tienes una cara de cansado y preocupado. Siéntate, mi amor, que yo te voy a servir tu comida. Siéntese todo, que Maggie y yo, las mujeres, nos encargamos de la comida. Uy, tan bello mi esposito. Que estamos estrenando hoy la casa y me llega tarde. Mi vagabundo. ¿Dónde estaba mi vagabundo? A ver, dime, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba mi vagabundo? Ay, Juanita. Sí. Me pareció muy buena idea enviarla a lo de Julia. Ella es de mi entera confianza. Nos va a informar de todo lo que pasa en esa casa. Ah, pero, Vanessa, pero por favor, ¿pero qué quieres? ¿Convertir a las mucamas en espías? Pero querido, eso es más viejo que hervir agua. Además, ¿qué piensas? ¿Que vamos a dejar a Julia al frente de la empresa? Hay que presentarle batalla. Esa no es mi guerra, Vanessa. No. Ahora lo importante es saber qué pasa con Manuel Sánchez. ¿Cómo llegó hasta Simonato Jiménez? ¿Qué es lo que él sabe? Padre, padre, no beba más. Hay misa a las 8. No te preocupes. Pero padre, por favor, no es por usted. Es por... ¿Tiene que ver con eso, con lo que estás investigando? ¿Con lo que discutimos hoy? Ya te dije que estoy bien, Maggie. O quizás tenga que ver con Lucía. Maggie, no quiero seguir discutiendo de eso. Está bien, Manuel. Si quieres estar solo, entonces me voy. Andrés, el amor siempre triunfa. ¿Qué ocurre, Javi? Padre, le voy a pedir un favor. No se le ocurra repetir esa frase delante de Maribel, porque ella se adueña de ella y después es capaz de convertirla en un himno nacional. Javier, no, es que lo importante aquí es el concepto. No, Andrés. Aquí lo importante es que Bárbara y tú están juntos. Y creo que definitivamente. Sí. Es verdad, porque eso es lo que queremos todos. Tarde. Cuando Manuel me dijo que tenías que arreglar un asunto en la empresa, pensé que era algo relacionado con Julia. ¿Con Julia? Sí, bueno, como ella tiene la mayoría de las acciones, la verdad es que de ella yo me puedo esperar cualquier cosa. Sí.
Yo me espero cualquier cosa también. Y te das cuenta que al final Nacho no vino, ¿no? Y eso que dijo que iba a pensarlo. ¿Tú hablaste con él? Sí. ¿Y el sobre? ¿Qué sobre? Un sobre, mi amor, que esta mañana dejaron aquí para ti. Y me extrañó porque, quién sabe, nuestra dirección nueva. No sé. Fíjate, ni siquiera traía el remitente. Estaba aquí, ¿dónde estará? ¿Qué haces tú aquí, Maggie? Eso es lo que tienes que decirme. ¿Qué estabas viendo? Nada, asuntos personales. Algo del trabajo. Mi amor, ¿qué te pasa? Maggie, ya te he dicho, no me pasa nada. Si lo dices, lo hablas. Pero no es lo que yo siento. Whenever I'm weary from the battles that rage in my head, you make sense of madness when my sanity hangs by a thread. Lo siento mucho, nené. Mi amor, si es solo un sobre, por algún lado tiene que estar, ya mañana lo encontraremos. Sí, pero que no puede haber desaparecido así tan fácil. ¿Pero tú sabes de qué era? ¿Quién lo mandó? No, no tengo la menor idea. Maggie me dice que parecían unas fotos. ¿Sí? Sí. Mi amor, no me vengas a decir que un simple sobre va a echarnos a perder lo que nos queda de noche. Te amo, Andrés. Te amo y soy tan feliz. Yo te quiero tanto, Bárbara, tanto. Mírame los ojos. Maribel. Explícame una cosa. ¿Dónde está mi almohada? ¿Dónde está mi cobija? ¡Maribel! No, 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 Mari, no. No, 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 no. Tan, 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 tan. Ah, bueno, tan, tan, tan. No, Mari, te lo pido, por favor. Vamos, aquí está mi cobija. Sí, no. Tu almohada y tu cobija están aquí. En nuestra cama, donde tienen que estar. Mari, te pido, por favor, yo me tengo que llevar esto. Voy a no, fuera. No. Lo mínimo es pensar en tu espalda. Sí. Dos días más durmiendo en el sofá y te voy a tener que llevar al hospital. ¿Al hospital? Mari, dame mis cosas, te lo pido, por favor. Dame, no. ¡No, te lo pido, por favor! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Ay. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? ¿Yo? ¿Yo miedo? Sí. No. De caer en mis redes otra vez. De volver a vivir la pasión. Ay, mamá. Mi papá. Quiero a mi papá.
¿Qué pasa? Ay, ¿pero qué pasa? No, es que están llamando a la puerta. Ay, sí, voy. Y Pantú. Es Moby Dick. Es Moby Dick. Ah, oh, sí. ¡Oh! Y no me diga que estabas durmiendo, Javi. ¿Cómo puede ser durmiendo a esta hora, hermano? Escucha bien lo que te voy a decir. A ti, yo, de verdad te cuento una cosa. Te voy a matar. Pero porque encima que vengo a despertarte con la hora que es, tendría que estar arriba. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué eres tan imbécil, Nacho? Tú como amigo no puede ser que hagas eso. ¿Cómo le vas a decir a Maribel sobre la cena? ¡A la cena! ¿Y se notó mi ausencia? Sí, todo el mundo preguntó. ¿Y Nacho? ¿Y Nacho? ¿Dónde está Nacho? ¿Sabes a qué vine? No me preguntas a qué vine. Dime, pero no soy un brujo, no sé. Tenemos nuestro primer cliente para la agencia. ¿Eh? Podemos empezar a trabajar. ¿Qué me cuentas? ¿Quieres un café? ¿Dinero? Sí, claro. Yo necesito ganarme la vida. Tener mi espacio. Porque si no voy a sentir que dependo de Andrés. Y por eso te gustó tanto la idea de Maribel, esto de comenzar con un show y todo eso. Puede ser. Ay, la verdad es que me siento muy bien. Me siento llena de ánimo, con ganas de empezarlo todo. Me siento contagiada de primavera, no sé. Sí. Creo que tú no sientes ese mismo entusiasmo. Perdona, Bárbara. Lo que pasa es que, bueno, te veo tan feliz con Andrés y yo estoy tan mal con Manuel. Maggie, pero aún sigue los celos. No son celos, Bárbara. Es que cada día lo noto más distante, más alejado de mí. Es más, pienso que yo no le intereso. Esta es una visita corta, Julia, de cortesía. Quería saber cómo te habías instalado, cómo te iba. Muy bien. ¿Y con Juanita? ¿Cómo te va? Bueno, tengo que domesticarla un poco, pero me va a ser muy útil. No lo dudo. Ella es muy perezosa, pero para algunas cosas es perfecta. ¿Y tu casa? ¿Cómo anda todo? Muy tranquilo. Desde que se fueron Andrés y Bárbara. ¿Aló? Ay, doctor Szymanski, sí. Soy Julia. Allá está todo listo. Bueno. Bueno, entonces paso más tarde por su consultorio. Sí, gracias. Se te ve muy feliz como para que te pase algo. ¿Te parece? Y sí, pero como hablaste con un doctor... Bueno, la medicina también puede dar alegría, Vanessa. O sea que fuiste tú quien se llevó el sobre de mi casa anoche. Yo, como loco, desesperado, buscándolo por todas partes. O sea que tú sabías que existía el sobre. Sí. Julia me mostró esas fotos ayer. Su prueba contundente. Así que todo era verdad. No es verdad. No pasó. Lo peor es que no sé cómo explicarlo, pero no pasó. Esto parece una película de ciencia ficción. No pasó nunca. ¿Y entonces esas fotos qué son, Andrés? No sé qué son. No tengo idea. Bárbara es mi hermana. Y yo confié en ti. Sabiendo que todo eso venía de Julia. ¿Viste lo que es capaz de hacer Julia? Una bajeza como esa, la de esas fotos. Sí, pero es real. Está obsesionada contigo y tú le seguiste el juego. ¡Yo no le sigo el juego a nadie! ¡No he jugado nada!
¿O tú crees que para mí esto es muy divertido? Señor Germán, qué sorpresa. Bueno, algún día tenía que pasar por mi oficina. ¿Por qué te sorprende tanto? Es verdad. ¿Qué está pasando ahí adentro? Recuerda la cantidad de acontecimientos que inventé. Vamos a bajar la voz, vamos a calmarnos, Manuel, por favor. ¿Tú sabes cómo me siento? Como un traidor. Cómplice de algo miserable, sucio, bajo. Manuel, tú sabes que yo soy incapaz de hacerle daño a Bárbara, y menos en este momento. Pues no sé cómo vas a hacer para evitarlo, Andrés. Manuel, yo también me siento mal. Necesito poner orden en esta locura. Necesito tiempo para averiguar qué clase de patraña ha hecho Julia. No entiendo esto. Permiso, Andrés. Tengo una diligencia que hacer. ¿Estás, Andrés? No sabía que iba a venir hoy, papá. Una visita relámpago. Por lo que pude oír, estabas discutiendo con Manuel. Concretamente, ¿qué función cumple Manuel Sánchez aquí?